si es que yo no me aclaro en la vida. En la vida, vamos. La verdad es que los blogs se me están resistiendo mucho. La verdad es que no le he hecho poniendo todo el empeño que me gustaría. También es verdad que es un reflejo de cómo me estoy sintiendo con respecto a todo este plan. No es que esté un poco, como decir, tirando la toalla, por supuesto que no. Pero sí que me cuesta más trabajo resistirme a las chuches, al sofaleo, este frío que tenemos también por no invitar a cambiar de ropa, por estar echando ahí y poner también cara. Me estoy llegando muy tarde a casa porque estoy con algunas cosillas, estoy empezando haciendo también un curso de coach. Entonces, pues todo resta, todo suma y todo son. Entonces, todo me cuesta. De hecho, la alimentación, quitando los picoteos y los caprichos, sí estoy intentando hacerlo todo correcto. Es decir, yo, por ejemplo, hoy desayunar no pude desayunar porque tenía que ir con mis padres a Brijol, a Jerez. Entonces, no pude desayunar, no me dio tiempo. Mal. Media mañana, pues, diseño, lo mismo. Pero almorcé mi cremita de verdura, hasta arriba de verdura. Y de segundo yo creía que tenía gallo al horno, pero era, al final fue un poco de gallo frito. Y mis naranjitas. De merienda unos muesli, está muy mal. Pero es que se, lo digo, se tiene antojo y no veía así otra naranja ya, no, pero además estamos frías del frigorífico. Entonces, no, Dios, me encojo todavía pensando. Un poquito de muesli. Y de cena, un poquito de tapioca y una hamburguesa de pollo con piña y naranja de postre. Y ahí un poquito de chocolate. Que sí que me estoy. Y después he tomado también un poco de chuche. Que me estoy permitiendo unos caprichos. Pero también es verdad que esa idea de primero verdura y luego lo demás la estoy llevando a cabo. Entonces, bueno, bien y mal. Y creo que todo se refleja, todo cuenta y todo se nota, ¿no? Como estaba cuando estaba más a tope, más con mi idea muy. No muy clara, sino. Que era una de mis grandes prioridades, todo lo volcaba ahí, hacía los blogs a lo mejor más elaborados o con más clips, o lo tenéis siempre presentar así, tengo la cámara ahí como recordatorio, pero le presto menos atención. Todo eso tiene que cambiar porque yo quiero llegar a mi peso, quiero llegar a mi. Si no bien ya a lo mejor es que todo cambia, no tanto a lo mejor el objetivo de peso de los 48 kilos, de que sí, que voy a llegar, sino a tener ese estilo de darle la prioridad tan necesaria al deporte, a la alimentación, saber manejar los caprichos que ahora mismo no estoy pudiendo. Entonces todo eso tengo que manejarlo, tengo que aprenderlo. Yo creo que estos blogs sirven para mí y para cualquiera que los vea de eso, ¿no? De ver la burbuja emocional, la montaña rusa emocional, mejor dicho, que representa, yo creo que cualquier meta que queramos alcanzar, pero sobre todo, claro, porque es a la que está enfocado, la del peso, la de la pérdida de peso. Cualquier meta, porque en cualquier meta vamos a tener el principio, toda nuestra atención en ello, vamos a luchar por conseguirlo, y conforme vemos que esos resultados van, nos vamos relajando. Es lo que me está pasando a mí, bicho. Yo me he quitado 10 kilos desde que empecé. Estoy a 4 o 5 kilos de mi peso máximo. Me veo bien, más o menos el ejercicio bien, la alimentación normal. Pues me relajo, pero eso no bien. Tengo que llegar a tope, pero creo que eso pasa con todo, ¿no? Porque, claro, yo si siguiera así, estoy segura de que a lo mejor en 2 años, sin mucho esfuerzo, llegaría a mi peso por el mero hecho de ir metiendo más verdura y quitando otras comidas y acordarme siempre de esa verdura. Pero no, yo tengo que conseguirlo no pronto en el sentido, o sea, no pronto porque me haga falta llegarlo rápido, que no, sino pronto en el sentido de que voy a luchar por ello. Y bueno, os dejo ya, que estoy viendo el Tangai, y que como vi el carnaval, el coa que termina muy pronto, pues están con el Tangai especial con pasas, y yo no me lo pierdo. ¡Hasta mañana! ¡Buenas! ¿Qué tal, qué tal? Yo mal, con mucho frío y sin coger bien el ritmo de los blogs, pero la verdad es que no he parado. Como dije, me fui para inglés, de inglés me fui a casa de mi primo Antonio, luego estuve ahí y luego ya volví. Como mi prima actuaba hoy en el Falla, el Vapor del Sur,
pues hemos estado ahí viendo, ya hemos terminado de ver toda la clasificatoria, que la grabé porque no llegaba tiempo para verla, porque le cantaba a las 8:30 y he llegado a casa prácticamente a las 10. ¡Qué frío! Y de cena, mal, mal. Antonio había traído que su padre había hecho una empanada y he comido un trocito de empanada así, más o menos, así de grande, así. Eso es lo que... sí, mira, sí. Tenía huevo, tenía pimiento, tenía tomate, tenía atún, creo. Y de postre. Compré el otro día en Amazon unas gomitas. Me están llevando mal traer. Me estoy haciendo muy mal, la verdad es que eso es lo que llevo peor. Las gomitas. Creo que no estoy preparada para comprar gomitas para cuando me apetezca. No debería de haberlas comprado. Porque ahora sí tengo que ver el fin. Y eso está mal. Porque la verdad es que tampoco me está dando tiempo a hacer deporte. Porque a ver, hace mucho frío. Yo llego muy tarde. Ya digo, yo llego prácticamente a las 10. Entonces eso resta mucho. Pero bueno. Es una carrera de fondo, ¿no? ¿Qué se dice? Aparte ya el invierno le queda poco, digo yo. Y ya podremos otra vez ponernos más a tope con el deporte, volvernos a enganchar. Porque el deporte me gusta, pero me cuesta encajarlo en mi rutina. Porque aparte es lo que decía, a mí me gusta hacerla con Antonio. Y también pues tengo poco tiempo en sí y tenemos poco tiempo juntos. Así que hay que adaptarse. Y hay que buscar la forma de mejorar, claro está. Bueno, pues me despido. A ver si el miércoles nos trata mejor. O al menos con menos frío. Bueno, hasta mañana. Buenos días. Aquí tengo ya mi desayunito, vasito de leche calentita, mi té detox para después, un pancito y una naranjita, mandarinita de las buenas. Me acabo de salir de la ducha porque me he notado con muchísimo frío, así que tengo la toalla en la cabeza, por eso solo os enseño el desayuno. Y después de este desayuno rico rico, voy a ordenar mi cuarto, que es lo que menos me gusta del mundo. Bueno, pues acabo de terminar de comer, lavarme los dientes, de plancharme el pelo con mi cepillo alisador. Y ya tengo ahí mi mochila de aviso ahí atrás. Porque me voy para las clases de Opos. Ahí están los regaletes del cumple de Antonio. ¡Ué! Que los va a ver. Y me voy ya para las clases de Opos en un ratito. Voy a imprimir un test y ya me voy. Y ya luego pues quiero ir al Corte Inglés a ver si encuentro unos guantes. Se me han antojado mi aceite. Se me han antojado encontrar unos guantes monos y para casa para de el carnavalite. Pero bueno, pues ya terminamos el día, ya tengo mi camita destapada, ya me voy a dormir. Deciros, almuerzo, creo que no os comenté, que fue un bastante completo, fue una cremita de verdura que tenía brócoli, tenía judías verdes, tenía lo blanco, ¿cómo se llama lo blanco? Coliflor, tenía zanahoria. Tenía algo más, pero no me acuerdo, era un rebují, como una menestra, muy bueno. Entonces ahí con cebollita, estaba rico rico. También muy poquitas habichuelitas, pero habichuelitas, un par de chiquitos fritos y una naranja. Sí, media mañana lo hice, la media mañana os la enseñé. Merienda tomé un vasito, medio vasito de leche, y para cenar he cenado rollo de carne. Y ya está, tres rodajitas, tres rebanadas del rollo de carne con espinacas, jamón york y queso. Está muy rico, el rollo ya creo que ya os lo he enseñado varias veces, está muy rico. De hecho, tan rico está que lo hicimos hasta para Navidad, porque es que está irresistible. Y ya estoy viendo el carnavaliti y ya está. Y ahora pues me voy a la cama, aunque ya es tardecita, a ver si consigo... Tengo mucho trabajo que hacer mañana, aparte del habitual. Pues tengo que empezar a leer y terminar este libro Aquitus. Cuando Hitler robó el conejo rosa. Tengo que leerlo para que me lo ha recomendado mi profe de inglés. Y estoy haciendo un curso que vamos a empezar el lunes. Sobre coaching. Y tengo que también hacer, está solo disponible en el módulo 1. No sé cuántos módulos son, pero está disponible en solo el módulo 1. Y no sé si me puedo atrasar, porque ya tengo tantas cosas, así que hay que dormirse pronto, hay que los angelitos vengan pronto, soñemos pronto y a
hacer todas las tareas. Bueno, pues esto es todo y nos vemos mañana, jueves. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo va ese jueves? Este jueves ha sido muy lluvioso para mí, muy atareado. De hecho, ya estoy terminándolo, pero no quería sino menos saludaros y aunque sea enseñaros mi cena. El desayuno ha estado un poco regular. Mi desayuno ha sido un vasito de leche, porque un poquito de pan y un hojaldrino. Estoy ya terminando Navidad. No, hombre, yo creo que solo quedaba eso y le he visto por ahí y dije, hojaldrino. Y me la he comido, que está muy mal, yo lo sé. Pero me está costando mucho trabajo volver a equilibrar mi alimentación. También es solo con vino, aparte de ese trabajo, con que me está costando más trabajo todavía encontrar hueco para el deporte, puesto que después de Navidad se me han modificado un poco las cosas. Y con el frío, con todo, estoy llegando a casa normalmente no antes de las 7 de la noche. Y es ahora, pues empezar a hacer deporte es un poco como un rollo. Así que bueno, habrá que adaptarse. También lo que digo, también con el frío cuesta más trabajo pensar. Yo llego aquí, recibo lo que quiero, poner un pijamita y poco más, no pensar en desvestirme, hacer deporte o ducharme, sino que últimamente estoy haciendo eso, ducharme por la mañana porque me levanto ya recibo. Cosas raras en mí, porque yo nunca suelo tener frío, pero últimamente tengo mucho frío. Y bueno, eso, pues ya os he contado el desayuno. De almuerzo, hemos almorzado arroz de paella, arroz de marisco y un poquito del rollo de carne, dos trocitos del rollo de carne. La merienda, como me tocaba corta, aunque lo he reducido, no he ido todo el tiempo, he merendado un croissantcito de chocolate y un poquito de una magdalena y un café. Y ahora pues voy a cenar, que tenéis ahí mi cena. No, las patatas fritas no son mi cena, aunque estén aquí no son mi cena. Quita, quita. Mi cena es este cuenco hasta arriba de crema de verduras y estas dos lonchas y un poquito del rollo de carne. Todo esto me voy a calentar el micro, pero antes lo quería enseñar para que así con el micro, pues, si está humeante, pues no os lo enseño bien. Y bueno, pues yo que está cayendo la del pulpis, mira, mira, no sé si veis la lluvia, pero está cayendo increíble. Así que mal, mal. A ver, a mí me gustaba yo, pero por ejemplo, tenguita como lluvia. Llueve tanto, hace tanto viento, no ha venido. No sé si podéis ver un poco mi pelo, pero esta que más o menos es una madeja de enredos y nubia. Y ahí en el carnavalitis, tenemos el carnavalitis, que eso no me lo puedo perder, aunque me lo estoy perdiendo, porque no le pone sonido de hablar, porque sería un poco como que cae. Así que no. Ya calentando la cremita de verduras. Para comer calentita. Le voy a echar, seguro, que si quieren, en la seguridad depende de lo que quede. Sí, llevo puesta la del cuello en el pelo, porque tengo hecho una maraña de enredo enorme que no me podía poner una colita. Y como llevo el cuello puesto, porque pesaba yo y peso todo, he tenido que ir en moto, así que ya me lo he quitado un poco porque me agobiaba, pero se ha quedado para despejarme acá. Sí, me quedan, así que le voy a echar semillitas de calabaza, la pipa de calabaza. No le voy a echar todo, obviamente, unas poquitas que le dan un toque muy bueno al puré, le da así otro gusto, y es puré de y el rollete de carne, que dijo, esto es de las mejores recetas, si veis, las mejores recetas que hay, tiene así sus espinacas, su queso, jamoncito, un poco de bacon que lo rodea, ¿lo veis? Y en algunos trozos, como se puede ver por aquí, tienen un poquito de jamón serrano, que eso es, cada día el rollo lo vamos, bueno, cada día, cada vez que hacemos el rollo vamos así incorporándole otro rollo para ver cómo va quedando, pero de momento la verdad es que este está muy bueno, este está muy muy bueno, pero sin duda me quedo con la primera versión del rollo que hicimos. Este, en este caso, miren, lo del jamón serrano no me había terminado de gustar. Pero bueno, eso es. No, estoy muy lejos. No me ha terminado de gustar lo del jamón serrano. Pero bueno, eso es totalmente obviable. Pero la primera vez que hicimos este rollo quedó un poco salado. Pero aún así para mí fue riquísimo porque me gusta más la comida un poco salada. Pero la primera versión hicimos carne, pero carne picada, con un poco de jamón picado, todo picado, todo hecho para lo que era la parte de carne, tenía también jamón serrano, y eso le dio un toque muy bueno, el jamón era bueno, que era muy amargosete, el
así, que estuvo muy bien. En este caso, pues no llevas jamón, llevas jamón en trocitos, que en taquito. Aunque está bien, está bueno. Yo lo, no me gusta del todo esa opción. No me gusta del todo esa opción. Yo prefiero, digo, dentro de la picada. Está estupendo. Y le voy a tomar, Vamos a ver si hay que tomar de postre, que eso no lo había pensado. No había pensado el postre. No hace falta pensar mucho, ¿verdad? Naranjota. Bueno, pues ya que ha salido mi puré de verduretas, mira, ahí está. Esto que me da un poquito. Muchito. Pues me tomo mi cremita mientras me voy tomando mi cremita. Ponemos mi rolleta caliente. Y con esto doy por finalizado el jueves. Espero que os haya resultado interesante mi resumen. Y nos vemos mañana. Buenos días, ¿cómo estamos? Ya acabadita de desayunar, ya vestida, porque me voy, aunque está el día un pelín lluvioso. Pues vamos a ir al día grande, al maxi día. Yo voy también a un chino grande, que tengo que comprar unas cosillas, mi madre también quiere irme a coja. Así que vamos al chino grande, vamos en el coche, porque aparte de que es muy difícil llegar andando, porque está como afuera de la ciudad, tampoco es que Cádiz sea muy grande, pero que es bastante difícil la ciudad andando, y encima pues con la lluvia, pues motivo de más, ¿no? Y hora de desayunar, como he tomado una, pero porque me iba, porque nos vamos, un poquito de pan con un poquito de jamón yo y el té detox. Lo que no he tomado ha sido la fruta, pero bueno, Hola, Oli, bueno, pues ya estamos en casa de Antonio. He venido después de merendar y andar un rato por ahí. He merendado un chamacote, está mal, pero es que era lo que había porque me lo pedí mi tía y no había más. También almorcé puche de té y un poco de queso que he comprado hoy en el día, que era el día sin ida. El día sin iba en el maxi día y compré queso y estaba muy rico. Y cuando he llegado aquí, mira lo que me esperaba. Acá. Es Antonio, que es parte regalo, parte tengo que pagar. Acepto. Es de la FNAC. Y a ver qué trae. Bueno, sé lo que trae. Vosotros no, pero yo sí. Creo que un tutorial de cómo abrir cajas no voy a hacer nunca. Es mega pesado. Toma ya. Cosas que ayudan a la dieta 100%. Made in America. Son un montón de recetitas. De recetitas con fruit, con cosas. Al más puro estilo americano. Mirad qué chula el libro, qué bonito es. Ya lo que pega es hacer recetillas cuando se pueda. Cuando se pueda. Ahora, enseñar la joya de la corona. Este libro que mira que es que estaba súper bien de precio. Para decorar galletitas y bocaditos y cositas buenas. Porque también estaba pensando, porque dijo Antonio en un libro que era técnicas para decorar cupcakes. Y me llamaba. Pero claro, en verdad, técnicas para decorar cupcakes como que es más cómodo. No más cómodo, como que hay muchas por internet más que recetas y cosas a los que les iba a sacar más partido como son estos dos libros. Así que decliné el de las ideas para decorar, porque en el fondo, vale, quiero ideas para decorar, pero quiero recetas. Así que, recetas con ideas. Y el último, la joya de la comida de la adquisición. Bueno, voy a enseñar mientras las publi de Zalando, con descuento T. Facturilla, porque bueno, os comento. Bueno, como tenéis socio de la FNAC, gastos en que no tenemos. 2,95, como se ve aquí, por este libraco. 9,45 por este. Y 5,65, atención, 5,65. Chan. Ah, sale de cara para mí. No veis. 5,65 por este. Por el de la pegatina de 20 euros. 5,65. Recetas de Jamie Oliver. Que bueno.
Las recetas que presento son muy chulas. A mí no me gusta verlo cocinar, me da mucho repelús porque este hombre no sabe lo que son la mitad de los utensilios de cocina. Porque a mí me da repelús verlo separar la yema de la clara con las manos, me da repelús. Pero bueno, al final las recetas son molonas y si tuviste este libro, estaba como un poco en oferta a 20 euros y a mí me ha costado 5,95. No se podía dejar de esperar, no se podía dejar escapar. Y es un libro que creo que vamos a sacar mucho partido y creo que también voy a poder aprender un poco de... sobre eso, un poco del aire british que desprende Oliver, obviamente. Bueno, pues esta semana vamos a ver un poco de, no sé si de Tu cara me suena, no sé si de Harry Potter, porque lo estamos reviviendo otra vez en inglés y vamos por la 3. No sé, o si no sé si vamos a ver el carnaval, iba a decir el Coa, pero el carnaval, que ya está ahí, que lo peta, que peta. Así que no sé, no sé qué vamos a hacer. Pendiente, ¿qué vamos a hacer? De todo menos carnaval. Bueno, pues ahora hablo otro rato. Bueno, pues al final he ganado yo. Hemos visto un poquito de carnaval. Ahora hemos puesto Harry Potter. Y tenemos de cenar queso rico rico, jamón y revuelto. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, sí, más roquefort. Bueno, pues con esto termino el viernes y nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenísimo el día de sábado, ¿cómo andamos? Yo ya lista para desayunar, como salí de la ducha y lista para desayunar. Un pancete con jamón. Lechecita. Mandarinita. Y luego té detox. Y con esto vamos a darle duro al día. ¿Qué podemos comer? Bueno, pues ya terminé de comer, no sé si porque la verdad es que comí muy pronto, muy rápido. Pues como que no me quisiera grabar, lo grabé. Mitad de verdura y un poco de queso. Y ahora pues estoy con mi libro. Mientras que si veis ahí, eso fue mi facultad. Y Antonio está ahí haciendo ley. Así que yo lo traje porque era imposible que me quedara solo, no había donde aparcar, donde nada. Yo lo he traído, lo he dejado dentro. Y mientras él está haciendo el examen, pues yo me quedo aquí leyendo un poco hasta que me cogió un poquito el sol. De hecho, detrás tengo una caleta, bueno, detrás no, delante tengo una caleta, que es la playita de la parte antigua de Cádiz. Pero creo que si bajo después de subir a hacer más trabajo, así que me quedo en el banquito. Lo base bajó y aquí me quedo en la DT. Después un poco me bajo a tomar café o algo con mi madre, si tal, o me quedo aquí disfrutando de su vida. Bueno, pues ya llegaba el sabadito a su fin, casi muy intenso. No veáis la pecha de peña que había para la salida de Antonio, porque bueno, se juntó el MIR, el EIR, los biólogos y los psicólogos todos juntos. Entonces había un mogollón de peña para ver salir a gente, o sea, una bulla enorme. También se juntó que fue en la facultad de Mora, la de empresariales, que es la mía, además, eso está muy cerca del Falla, también había chirigotas por ahí, o agrupaciones, o sea, increíble, no, no pude grabar porque increíble. Después, fui a tomar café, me tomé una palmeritilla de Kinder Bueno. Y después ya pues volví a esperar a Antoñete y lo que digo, se empezó a llenar, fue increíble. Que estuvo muy gracioso, porque había gente con pancartas, gente disfrazada, gente con los rollos esos de serpentina, increíble. Y de ahí pues también vinieron al final los padres de Antonio a recogerlo. Y nos fuimos a tomar unas tapillas y luego está en su casa, me está viendo un poco de Carnavalitis, que cantaba una de mis agrupaciones prefe, aunque esta no me este año no me ha gustado mucho. Los Peregrinos no me han gustado mucho. De momento, pero hay que reescuchar. Y ya está, Antoñete pues salió muy cansado, son 5 horas de examen, normal que estuviera cansado. Es que me hice un cajón abierto y eso me gusta. Entonces, bueno, pues no sabe si bien, si mal, no quiere saber más nada. Ya está hartito. Y ya espera a ver lo que pasa. O sea, lo que sea, ya él lo ha dado todo, que es lo importante y ya está.
Y bueno, pues hasta el mañanita de domingo, a ver qué pasa. Bueno, ya estoy acabando el domingo y os pongo saludos, qué poca vergüenza tengo. Es que la verdad, bueno, por la mañanita fui como todos los domingos a desayunar con mi abuelo y a misa. Y después me vine todo el camino, todo el paseo marítimo, además lo hicimos más largo. Porque como esta casa de mi hermana ya lo voy desde ahí, cogimos todo el paseo marítimo, que es más largo. Hasta mi casa, un solecito estupendo. Ay, porque estoy así en modo lagarto, absorbiendo energía y no me acordé de la cama. Luego al comer fui a grabar, no sé qué, pero no teníamos la comida, esto, lo otro, al final. Comí como sin darme cuenta de que no, de que estaba comiendo, era una cosa rara. Entonces pues no lo grabé, claro. Hemos comido un poquito de boca de cangrejo y me encanta. Básicamente creo que es el mar esto que más me gusta. Sí. Bueno, claro, que la... eso es que eso no me gusta, eso y las almejas. Entonces, claro, tampoco es que pueda... que muchas de las almejas no me gustan, cigarros no me gustan. Entonces, el azúcar me las había regalado mi agua, así que todavía más buena. Y eso, un poquito, poquito de empanada y un poquito, poquito, poquito de tortilla. Dos naranjas y una mini castaña. Después pues me vine a casa de Antoñete, que está un poco resfriado y tal, yo creo que es la tensión acumulada de ayer. Hemos estado ahí toda la tarde, hemos comido un par de M&M's, medio paquetillo de M&M's entre los dos mientras veíamos Harry Potter y el fútbol, que también hemos visto. Y ya luego a cenar, como ayer dijimos, bueno, habíamos hablado de que cuando se examinara, o sea, ayer cenaríamos pizza ahí en el sofá un poco para relajarnos, pero al final vinieron sus padres y cenamos en La Gorda. Pues hemos pedido pizza hoy. Terrify, muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, las cosas hay que... las celebraciones hay que celebrarlas, ¿no? Y bueno, ya voy para casa, que ahora parece que no hace mucho frío. Es que sí, no hace mucho frío. Así que prendí. Y también, bueno, los pasos los di. Y a partir de mañana... mañana tengo un día difícil, porque por la mañana tengo que ayudar a mis padres, a mi padre, con un par de cosillas. Tengo que... tengo clases de OPPO, tengo muchas cositas que hacer. Y encima tengo también reunión en Andalucía Oriental para ver el currículum, a ver qué saco. Porque yo sigo, pese a que estoy con las oposiciones, como no me termina de enganchar de todo, estoy ahí con todo lo demás. Tengo mañana, pero mañana aquí ya quiero volver en serio al deporte. Quiero organizarme bien en todo en general. Llevo 2 semanas sin subir vídeos de peso, que pues subí ya. Stressful things, pero y a partir de mañana voy en serio con todo. Pese a que tengo un día difícil, pero no sería un día de planificarte como te da la gana, sino que es un día difícil, pero tengo que sacar las cosas adelante. Si no las saco yo, no me las va a sacar nadie. Y entonces pues hay que ir por ello. Bueno, pues con esto termino la semana, termino el día, el domingo, termino la semana y nos vemos en el próximo vlog. Un abrazo muy fuerte.